Pues, ¿qué creen? Ahorita me voy a arreglar. Bueno, bienvenidos a este video. Ni siquiera les di la bienvenida, solo les puse esas escenas mientras me preparaba para desayunar y todo eso. Y ahorita me voy a arreglar porque tengo que ir a hacer algunos pendientes, tengo que ir a grabar videos. Tengo que ir a grabar videos. Ayer me hicieron una cirugía aquí, pusieron un injerto de hueso. Entonces, pues ya no me duele. Ya siento que puedo hablar mucho mejor. Todavía sigo un poco hinchada. Solo me duele esto. Porque aquí, como todo el tiempo tuvieron el instrumental para abrirme toda la boca, pues se lastima. Y pues sí me duele un poquito. Y de hecho tengo todo rojo. Así se me va a hacer una cicatriz ahí. Pero bueno, me voy a comenzar a arreglar para este día. Ya me bañé. Me puse esta como camisa blanca. Y un tipo, no sé cómo se llama eso. Como... no sé cómo se llaman, yo les diría chalecos, pero igual y no es, porque no me equivoco y ustedes me corrigen siempre. Y si ven que mi cama está muy alta, les voy a contar por qué. Es que, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si ya vieron, pero en mi Instagram subí un video de un colchón que me mandaron, una marca. Entonces, tenía yo ya uno y lo voy a vender, pero todavía no lo vendo. Entonces, como no cabe en mi casa, lo tuve que apilar aquí. Arriba del otro colchón por mientras. Por eso es que me veo muy alta. Pero bueno, me voy a poner como siempre este que se llama Vitamina C Expresa Clara. Acabo de salir de mi regla, entonces normalmente en esa temporada me salen granitos. Ahorita ya se me están quitando y voy a estar en una racha con la piel un poco más limpia. Y pues sí. Mientras esto se va absorbiendo, voy a colocarme este que es para las ojeras. Es el Anti-Pigment de Eucerin. Fíjense que quería platicar mucho, como que extraño el poder hablar con ustedes y estar aquí platicando. Y a veces, cuando estoy grabando estos videos, pues yo me explayo y hablo, ¿no? Pero ya cuando los subo, la verdad es que siempre los subo con mucho miedo y con ansiedad, porque, bueno, yo ya les he platicado, pues, de que yo padezco de ansiedad. Pero a veces ese miedito de que algo malo me van a decir, ¿no? Y sé que es algo que no puedo evitar porque las personas pueden pensar lo que sea, porque ustedes mismos, los que me apoyan mucho, me dicen: Natalie, no te preocupes por lo que te comenten, ignóralo. Pero ya cuando lo estás viviendo, no es tan fácil el sobrellevarlo a veces, ¿no? Y pues sí, creo que he mejorado bastante. A veces no contesto comentarios hirientes, a veces solo les contesto con emojis o con cosas como, pues gracias por estar aquí y por comentar, a pesar de que pues, el comentario no sea bueno. Y... fíjense que ahorita quería hablar como de un tema. Ustedes saben que yo llevo rentando desde que me casé. Yo me casé a los 23 años y yo tengo 28. Vamos a cumplir ya 5 años de casados. Y hace poco hay una persona que siempre me comenta cosas malas en mis videos. Siempre, ya hasta la identifico, ¿no? Y yo siempre le comento, al principio sí como que me enojaba, pero ahorita ya como que trato de no tomar tanta importancia. Y siempre le contesto como que, ah, pues gracias por estar aquí viendo mi video y por comentarme, ¿no? Y hace como un mes me había dejado un comentario, pero yo la verdad no me había dado cuenta. Y el comentario era como de que, ay, Natalie, enséñanos tu casa, enséñanos el proceso de cómo lo hiciste para tenerla, de cómo la decoraste y así, ¿no? Yo me imagino que la persona se imaginó que esta casa era mía, o sea, bueno, ese departamento era mío, que yo lo estaba pagando. Y... esa persona pues siempre me dice que compró cosas muy feas y viejas para el tianguis, en otros comentarios. Y yo la verdad, justo me acababa de dejar un comentario en el que dijo: ay, tus viejuras que te compras están bien feas, algo así, ¿no? Probablemente ya está viendo este video, así que te mando un saludo. Pero bueno, a lo que quiero llegar no es tanto porque quiero hablar de las cosas malas, sino de ese comentario para en general. Me puso como, yo le comenté como de, oye, pues... entonces, ¿quieres que te enseñe cómo pongo las viejuras en mi casa? Y él me dijo, ja, 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 ¿cómo crees? Si ni casa tienes, no tienes casa propia y así, ¿no? Burlándose, pues, de que no tengo una casa propia, que estoy rentando. Y la verdad es que me quedé pensando como, ¿por qué tendría que ser motivo de burla de que alguien no tenga casa propia? O sea, tengo 28 años y creo que estoy... muchos han comprado una casa mucho más jóvenes que yo, otros mucho más grandes. Pero creo que no es un motivo como para burlarnos o para comentar, porque todos tenemos circunstancias diferentes. Si tú, si otra persona se la heredaron o estuvo trabajando desde muy joven y ya tiene sus puntos de Infonavit suficientes. No sé, cosillas así. Cosillas así que no sabemos el caso de cada uno. Yo...
Desde que trabajo no he tenido un trabajo en el que se me dé un seguro, nada más en uno, pero solo duré como, bueno, solo duró el seguro como 4 meses porque luego me lo quitaron. Ya les platiqué esa historia en otro video, o no recuerdo si sí se las platiqué, pero en un trabajo en el que estuve me dieron seguro por 4 meses porque se estaba en el contrato, como que sí, te vamos a dar seguro, y ya después, sin que yo me diera cuenta, me lo quitaron, o sea, dejaron de pagarlo. Y bueno, ese es otro tema. El chiste es que, pues, yo planeo algún día, y ya les he dicho que mi meta es poderme comprar una casa, y yo estoy trabajando mucho, ahorrando. Pues yo estoy dada de alta en el SAT y trato de pagar mis impuestos a tiempo y todo para que todo esté bien. O sea, me estoy es pagar mi tarjeta de crédito a tiempo, o sea, no pasarme, no pagar los intereses ni nada así. O sea, yo estoy tratando de hacer todo para que en algún futuro, que esperamos que no sea un futuro larguísimo, pues pueda comprar yo mi casa, ¿no? Y aparte, pues la compraría junto con mi esposo, ¿no? Pero pues como es un crédito que queremos pedir ambos, tenemos que esforzarnos ambos. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, que ustedes, si quizás están en mi situación, que todavía siguen rentando y que no tienen su casa propia, no se sientan tristes. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de algún día lograr comprar una casa. Simplemente hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos, ¿en qué sentido? Si estás trabajando, trata de, pues sí, de estar. O sea, si lo quieres sacar con Infonavit, que es una muy buena opción, si tendrías que trabajar más tiempo, pero por ejemplo, yo en la ciudad en la que vivo, yo no podría comprar. Bueno, como que está un poquito más difícil. O sea, sí hay casas económicas, porque hay departamentos más bien, pero si quieres una casa, aquí las casas baratas están arriba de 1,5 millones. No encuentras casas más baratas, pero son casas muy chiquitas. Si quieres una casa de 3 cuartos, las casas están en 3,5 millones más o menos. O sea, ahora imagínense ustedes, y bueno, muchos de los que me ven de Tijuana saben de qué estoy hablando, pero pues hay otras ciudades también muy caras en México. Yo lo sé, como Ciudad de México, Monterrey, creo que también es un poco caro Guadalajara. Pero Tijuana también está entre sus ciudades más caras para comprar casa. Entonces, amigos, hay que motivarnos para poder algún día comprarnos una casa. Entre nosotros vamos a tener eso. Yo, mi meta el año pasado, bueno, el año, iniciando el año, ya ven que haces todos como un vision board, como de que qué metas quiero lograr este año. Yo no me puse a comprarme una casa este año porque yo sabía que todavía no lo podría hacer. Pero lo que dije, me voy a esforzar. Entonces, entre mis metas, pues era crecer más en redes sociales para poderme dedicar a esto, porque yo ya sabía que yo no iba a tener trabajo, ya les había contado también esa historia. Una de mis metas, de hecho ya les quiero platicar de, cuando termine el año, les voy a hacer un video de todas las metas que me puse y que sí cumplí. Otra de mis metas es poder, era comprarme una lavadora que a mí me gustara, y ya me la compré, y no puedo creer que lo logré, o sea, sí fue mucho esfuerzo ahorrando, y la logré comprar, estoy muy feliz por eso. Y así, entre otras cosas que he podido lograr, luego les voy a platicar exactamente qué, pero una casa todavía no estaba este año, pero quizás el otro año me ponga una meta de pedir información, de. Ya les estaré platicando bien, bien todo este proceso. Yo sé que todo esto se va a cumplir algún día. Se me rompió mi polvo. Yo uso el de Bisú, me gusta mucho. Ay, ya se me rompió el espejo también del polvo. Lo uso desde la secundaria y como que lo iba cambiando. En la secundaria también usaba el Maybelline, pero luego lo iba cambiando y ahorita estoy usando Bisú y me gusta, solo que yo me equivoqué y me compré un color muy claro. Ya se los había platicado también para que vean que va a parecer que me quiero ver como un payaso. Ah, no, como un fantasma también, ¿no? Me voy a poner un rubor en polvo. Voy a utilizar este de Bisú que se llama Chedron y es así el color. Está muy bonito. Y no, me lo voy a poner así. Se va a ver muy intenso. Ya saben que siempre me lo pongo muy intenso. Pero ahorita. Ay, me quedó feo. Pero vi un TikTok y ustedes díganme, las personas que son más jóvenes que yo, que me estén viendo, o personas que. No importa si sean más jóvenes, ¿no? También si ustedes vieron ese TikTok. Que dicen que el delineador son como los leggings. Ya ven que los leggings ya no están de moda. Usar solo leggings como una prenda. Me refiero como una prenda del día a día, no como una prenda de ejercicio. Y dicen que también usar delineador ya no está de moda porque ya no va con el clean look. Y yo no me considero una chica clean. Me gusta a veces el clean look, pero pues a veces me peino, ¿no? Así clean look, pero pues no me sale. No me sale ese clean look. Y ahora resulta que el delineador ya no está de moda. Pero bueno, amigos, ese video se va a hacer bien largo de solo mí hablando. Así que me voy. Y ahorita regreso cuando ya esté lista.
Estoy lista, amigos, pero voy a grabar el video de las compras del tianguis del día lunes, porque estamos a jueves y no lo he grabado y se los quiero subir hoy jueves antes de que sea la actualización para que vayan viendo algunas personas las cosas que voy a tener en venta. Bueno, voy a comenzar. Aquí están todas las cosas por si ven todo este desastre, lo puse dentro de unas cajas. Bueno, iniciamos. Así que voy a iniciar a grabarlo y ahorita regreso. Ya lo voy a empezar a grabar ahorita. Traer un paquete de Amazon, lo voy a recoger. Ya llegó el paquete. Lo compré para mi esposo y para mí, para que podamos jugar con amigos, pero me voy a esperar a que él llegue para abrirlo juntos. Me vine más tarde porque estoy muy ocupada hoy. Como mañana voy de viaje, quise terminar muchos videos y grabar videos para YouTube y no sé qué tanto. Pero bueno, ya estoy llegando. Llegamos, ok. Voy, tengo que grabar cosas de juguetes porque fue lo que me pidieron. Pero me quiero llevar una blusa básica porque estoy grabando un video y creo que esta me puede servir. Creo que esta me voy a llevar. Estoy grabando un video como de outfits y pues sí, creo que esto me puede servir. Y de hecho voy a aprovechar para agarrar cosas para el video del lunes. Acaba de terminar mi actualización, amigos, entonces estoy bien así, toda cansada, ¿no? Pero no importa, la verdad, estoy muy feliz porque hoy todo se apartó, ya la mayoría de las cosas me las pagaron. Entonces, muchas gracias a todos los que están viendo este video y que nos compraron. Ok, estoy tratando de abrir esto, pero no puedo. A ver, ábrelo. Cuando lo grabo para Instagram. Ok, listo, una. Tú abre lo del otro lado. Una, dos, tres. ¡Wow! Nos compramos nuestro... No, espérate, ahorita lo voy a usar. Nuestro Nintendo Switch. Tenía mucho tiempo que queríamos uno porque a veces tenemos visitas y no sabemos qué hacer más que ver la tele y pues para que no se aburran, para jugar. Ah, préstame nomás para volver a abrir para Instagram. Dejen, vuelvo a abrir, amigos, para abrirlo para Instagram. Está, amigos, está precioso. Pues acabo de terminar la actualización, como les comenté. Voy a tomar agua porque tengo mucha sed y me voy a poner a hacer mi maleta porque mañana bien temprano me voy a Sonora a visitar a mis abuelos y nos vamos a ir por Estados Unidos. Entonces tengo que llevar mi visa y que no se me puede olvidar. Y voy a acomodar aquí un poco la casa porque siempre después de una actualización tengo un desastre porque como tomo fotos y todo eso. Y me voy a cenar algo porque me tengo que tomar mi pastilla de la noche. Me veo súper hinchada y luego con este peinado. Me veo bien hinchada y luego haciéndome este peinado que... pues se me ve la, dirían por ahí, la cabeza de huevo. Pues me veo mucho más. Pero bueno, estoy cenando un plátano porque me tengo que tomar una pastilla a la noche. Y como casi no puedo comer cosas duras, tengo que masticarlo así. Agarrar pedacitos y masticarlo muy lento. Aquí ya lo está instalando el marido para ahorita mostrarles cuando ya esté funcionando. Miren, el marido no pudo con la emoción y se puso ya a instalar el juego. O bueno, yo no sé mucho de estas cosas, ¿eh? Pero bueno, aquí ya lo anda instalando. Cherky, parece que alguien no quiere que me vaya de viaje. ¿Verdad, Cherky? Cherky, ¿también te quieres ir tú? ¡Vámonos! ¡Vamos!